Entonces, me estabas diciendo antes que hubo algo de un contrato extraño o algo así. Me dijeron, no, tú no puedes pesar eso, tienes que bajar 20 kilos. ¡Wow! Bienvenidos a El Parque, ¿cómo estáis? Yo estoy bien, estamos con ¡Anemarie! ¡Yay! Y hoy vamos a hablar de una experiencia turbia siendo idol y cosas buenas, pero una experiencia muy turbia con contratos extraños. Bueno, quédate hasta el final para aprender un poco más de este mundo. ¿Estáis listos? ¡Vamos a empezar! ¿Lista Japón? Una audición. Exacto. ¡Oh, wow! ¿Pero todo pagado? 50-50. O sea, me dieron a elegir si era alojamiento o vuelo y yo ponía la otra parte. Bueno, está bien igualmente, ¿no? Porque si tienes que venir aquí y tienes que pagarlo todo y no sabes si te van a coger o no. Claro, no, y aparte que era la primera vez que venía a Japón y entonces yo, da igual, para adelante. ¿Y cómo fue la audición? Pues tú no hablas japonés. En ese momento yo no sabía nada de japonés y ellos no sabían, por supuesto, nada de inglés. ¿Y cómo te comunicas? Porque si ellos no hablan inglés y tú no hablas japonés. Tiraba de traductor bastante. Google Translate me consiguió una audición. ¡Qué recomendado! Recomendado, me entendían, así que. O sea, viniste aquí y hablaste con ellos en el Google Translate. Sí. Bueno, cogimos el móvil. En ese momento no existía la traducción automática, que tú le hablas y te suelta en voz. No, esta vez era escribes, se lo enseñas, él te escribe, me lo enseña y así una conversación nada incómoda, para nada incómoda. O sea, que lo sepas, si tú tienes un sueño, aunque tú no hables el idioma, puedes venir con Google Translate. Exacto, aunque siempre mi consejo es que aprendáis japonés, por favor. ¿Pero qué te dijeron ellos? O sea, ¿te aceptaron para cantar o...? No, en ese momento, bueno, no era una agencia para ser idol, porque ellos tenían de todo, tenían tanto como talentos, modelos y tal. Y claro, me dijeron, ¿qué quieres ser tú? Y yo, pues, digo, mira, pues puedo ser modelo, o puedo ser idol, o puedo ser. Porque me gustaba mucho cantar en ese momento también, ya estaba cantando yo. Y bueno, me hicieron un par de fotos, las típicas fotos de busto y entero. Y me dijeron que me dieron una tarjeta de visita, me dijeron, contáctanos cuando sepas ya japonés. Y yo, vale. ¿Cómo el japonés? ¿Has aprendido? He aprendido ya, por lo menos sé defenderme y entiendo mucho cuando escucho. En Almería aprendí con un profesor en japonés. Ah, muy bien. Entonces, me estabas diciendo antes que hubo algo de un contrato extraño o algo así. Es que nos hemos visto. Cuando he llegado ya, yo estaba en el Starbucks. Que, por cierto, quiero hablaros de mi outfit hoy. Tengo una capa, chicos, mirad. Tengo una capa. Hace frío, pero yo no, porque tengo capa. Es un gran invento. ¿Por qué no usamos capa hoy en día? ¡Sin capa! Qué bonito, ¿verdad? Entonces, yo siempre cuando vengo a Harajuku, ya sabéis que muchas veces te paran para hacerte fotos o incluso he salido a la tele. Entonces, hoy me echo todo el outfit para por si me paran. Y ahora es que hoy no me va a parar nadie. Si vengo un día toda piojosa, me parará todo el mundo. Pero hoy verás que no. Pero si me paras, yo te hago una foto, te firmo todo lo que tú quieras, mi amor. Esto es lo típico como cuando salías en sudadera, pijama, lo que sea, a la calle y justamente te encontrabas con tu crush y te veías toda. En plan sport, con el pelo hecho un moñito. Pues igual. Hoy una vez se arregla y tal, no lo va a parar nadie. Que por cierto, llevo peluca porque mi pelo está hecho un asco, ¿ok? Esto es una peluca, ¿os gusta? Es de YesStyle, os dejo el link en la descripción. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué te ha pasado? Porque había un contrato raro o algo así. No con ellos, pero cuando empezó lo del tema del corona y tal, por Instagram, cuando te mueves un poquillo más por este mundillo, te suelen contactar empresas. Eso pasa mucho en Japón, a mí me contratan muchas empresas por Instagram y es legítimo, o sea, es real. Sí, eso sí. Ya lo que pasa es que cómo te traten ya es otra cosa. Y bueno, claro, yo les dije, ya, yo ya estaba curada de espanto y le dije, mira, está lo de coronavirus, no puedo ir aún a Japón porque están todas las fronteras cerradas. Y aparte que yo estoy en España y tal. Me dijeron, sin problema, sin problema. Tú únete, que estamos haciendo un grupo idol. En ese momento se llamaba, bueno, la agencia se llamaba Stars of Fire. Tenían un Instagram, era todo como super legit. Y el grupo se iba a llamar Rose Flavors. Muy bonito. Y es con subunits en plan colores de las rosas y todo eso. Sí. Y me metieron en un grupo de LINE, todo, al principio todo muy bonito. Luego ya no era tan bonito. Este tipo de cosas pasan mucho con las cantantes en Japón. O sea, conozco mucha gente que ha tenido malas experiencias siendo cantante extranjera, pero ¿por qué no era bonito? Cuéntame, tengo miedo. Todo era muy bonito hasta que, bueno, me pidieron fotos y tal para meterme en una página web. Y de principio le di o sea, me pidieron altura y peso. En ese momento estaba más rellenita y tal. O sea, no estoy en mi IMC ideal, pero en ese momento estaba más gordita. Y en ese momento me dijeron, no,
tú no puedes pesar eso, tienes que bajar 20 kilos. ¡Wow! ¿Pero cuánto pesabas? Pero, si no es indiscreción, es que estoy alucinando. Es que en ese momento pesaba 78. O sea, yo en algún momento he pensado, bueno, puedo bajar hasta 60. Sí. Incluso lo pregunté con un dietista y tal, sí. Le dije, mira lo que me está pasando, y me dijo, no, tú no puedes bajar tanto. Es que es mucho, ¿sabes qué? Os voy a contar, es que lo del peso es muy red flag en Japón. O sea, no sé si os sabéis, pero las empresas te hacen chequeos médicos. Bueno, no, sí, el sí. Mal, he puesto cara de... No, esto no es raro, no. Pero lo que es raro en Japón es que te ponen una nota. Pues mi marido es muy alto, mi marido mide 1,85 m o algo así, ¿vale? Y le hicieron un chequeo médico y le dijeron que tenía sobrepeso y que tenía que bajar de peso. Y igual que lo que te he dicho a ti, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor 5 kilos o así, pero a él también le dijeron 20 kilos. Pero es que mi marido, si pesa 20 kilos menos, no es mi marido, es otra persona, ¿sabes? O sea, no quiero que mi marido baje tanto de peso, es que es muy delgado, ¿no? O sea, 5 kilos, mi marido dice hasta 10, pero 20, me parece muy loco pedir 20 kilos. Claro, es que encima creo, no eran ni 20, o sea, porque me exigían pesar 46. Ah... Wow, es que aquí tienen un... No sé si sabéis, pero en TikTok muchas veces se dan anuncios de cómo pesar 40 kilos, cosas así. Aquí a la gente le gusta a las personas muy delgadas. 40 kilos en ti, te vas a estar enferma. Tú no puedes llevar 40 kilos. No, es que más, mi nutricionista me dijo, o sea, y llevamos una dieta tal, y me dijo, mira, que tú no en la vida vas a pesar 46. Porque básicamente tu contextura no te da para eso. No, y así estás bien, pero es tu cuerpo, chica. Y entonces, claro, me dijo, vamos a adelgazar poco a poco, saludable, por favor. Si vais a adelgazar, que sea saludable. Y claro, y yo le dije eso a Saicho, o sea... Al jefe, ¿no? Al jefe, le dije, jefe, que soy europea, que yo no puedo pesar lo mismo que ustedes. No, es que yo, ¿sabéis? Los que me seguís en el canal, ¿sabéis? Que cuando yo estuve embarazada también me estuvieron llamando gorda. Y yo soy una persona bastante delgada, chicos. Ella está sentada, mira, lo sabes, yo soy muy delgada. Y yo creo que peso 56 kilos o algo así. No sé cuánto peso, porque ni me peso. Pero es que 40 es loco. Con tu altura y tu constitución. Que en otra persona a lo mejor 40 está bien, ¿no? ¿Ok? No, eso tampoco es para que si eres delgada te sientas mal. Pero si tienes una constitución de más peso, pues... Y bueno, y aparte le dije, mira, que yo mido 1,63 m, tus otras niñas miden 1,55 m, ¿no? ¿no? Y me dijo, bueno, vale, te lo dejo en 53. Y yo, vale, vale, lo que tú digas. Wow, pero tú deberías sentirte muy mal, ¿no? En ese momento sí, aparte, en una de las fotos que publicaron ellos, me la editaron para parecer más delgada. Es que eso debe hacerte mucho daño a la autoestima. A ver, yo me reía, yo me quedaba en plan de... ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida? Esa foto nunca la llegué a compartir. Es que me da cosa. A ver, porque claro, es como hacer más... Meter el dedo en la llaga. Sí. De justamente, en plan, ¿estás gorda? Pues mira, más gorda aún. Entonces... Pero no sé, me parece muy feo eso, chicos. Además, que tu jefe te diga que pierdas peso, es duro. A ver, yo entiendo que, bueno, que... Pues bueno, este mundillo pues te exige tener un poquillo... Es superficial. Sí, es muy superficial en ese sentido. Bueno, no todas las empresas, por favor, o sea, no pensemos que seguro que hay muchos que son buenas. Sí, o sea, seguro que hay oficinas que no son como esta, pero wow. Y ya una vez a partir de eso ya me enviaron el famoso contrato. ¿Qué cláusulas hay en ese contrato? Tengo miedo. No lo llegué a firmar porque dije, no voy a firmar algo hasta que yo no esté allí. Y aparte que no tiene ninguna validez legal, o sea, de eso sí que entiendo, entonces, bueno... Recordemos que es contable, ¿eh? Tonta no es. Soy contable y fiscal y aquí legalidad. ¡Cuidado! Entonces, habían cosas muy graciosas como... O sea, ellos te podían proporcionar un piso si estabas en la zona, pero el tema del piso es que nadie podía entrar al piso. O sea, ellos te dan un piso gratis, pero nadie puede entrar en tu piso excepto tú. Exacto. Y si tus familiares masculinos te venían a visitar, tenías que avisarlo y ellos que te diesen autorización. En plan, mi hermano no puede venir a mi piso. No. Así de sorpresa, en plan de, hermanita, hola. No. ¿Qué pasaba? ¿Te echan de la oficina? Exacto. Sí, todas las normas de ese contrato acababa con, si no se cumple esto, se anulará el contrato. Wow, pero eso en Japón, cuando es una empresa mala, se llama black. ¿Black? Sí, una black kaisha. ¿Como una empresa negra? Se dice una empresa negra en Japón, cuando es un contrato de estos así malos, pero eso es muy, muy negro que se dice aquí. Claro, es que entra como el super cliché de lo... Hoy en día el tema de las idols ya ha cambiado muchísimo, ya puedes encontrar de todo, pero era el típico cliché de no puedes tener pareja. O sea, no te decían que no tuvieses pareja, sino que por favor no causaras escándalos amorosos. Pero a ver, tener hermano no es un escándalo amoroso, ¿a mí qué me estás contando? Aparte de esa norma. No tengas hermano. Yo tengo dos hermanos, ¿qué hago? Hermanos, os quiero... Ah, tengo... ¿Sabes qué?
un momento. Creo que me puedo saltar esa norma porque mi hermano es como, tiene la misma cara que yo, pero no hombre. Pero mide 1,85 m o así, mi hermano, muy alto. Entonces, realmente, no, creo que mi hermano podría ir a mi casa. Se disfraza de mujer. ¿Se pone tu peluca ahora mismo? Sí. Hermano, puedes venir a verme si te pones mi peluca. Hola, seguro que lo acepta. Es que a mi hermano le gusta vestirse de maid, cosas así. Yo cuando veo a mi hermano vestido de maid, es en plan... Es extraño, porque es como, eres yo, pero muy grande. O sea, es muy alto y muy fuerte. Aunque yo también estoy un poco fuerte ahora, porque como hago de levantamiento de bebé. ¿Levantamiento de bebé? ¿Bebé grande? Bebé grande, pues casi 11 kilos tendría mi hijo. Está rellenito de amor. No, es que es muy alto. Es, ¿sabes? Sí, claro. No le digas a mi hijo que pierda peso, que está bien. No, para nada. Este bebé necesita mucho amor. Mucho amor. En fin, entonces, ¿no firmaste ese contrato, supongo? ¿O sí? ¿Así que lo firmaste? No, o sea, realmente no lo firmé porque no tenía sentido realmente firmar algo y total. Yo dije, sí, ya te lo firmaré. Pero bueno, que había que... acataba las normas, sí o sí. A ver, tampoco tenía yo escándalos amorosos de que me vaya a pillar un paparazzi. O sea, trabajabas con ellos, pero no firmaste el contrato. No, exactamente no. Oh, wow, es el ¿cómo se dice? ¿El hack? Es el hack. Es el hack, o sea, si de algo no estás seguro, no lo firmes. Eso es bueno, ¿eh? Entonces, luego de eso ya empezaron cosas un poquillo más raras. En ese momento me asesoraba mucho mi amiga. Me decía, ten cuidado. Tuve muchísimos problemas con el tema de expresarme en japonés, por el tema del keigo, porque yo no lo dominaba. El keigo es como el japonés formal que se usa en el trabajo, en situaciones así formales. Es muy difícil, chicos. Yo he estado trabajando cogiendo teléfono en keigo y es terrible. Hay gente que le da tanta ansiedad a coger el teléfono en Japón que no quiere trabajar de cara al público. Esto lo estuve leyendo en un artículo hace poco. O sea, es difícil el keigo, no solo para ti, para los japoneses también. Pues a mí tuve muchísimas movidas con el tema del keigo porque a veces se enfadaban si no usaba el keigo con ellos y en plan me amenazaban con echarme de la empresa. Pero es como un novio tóxico, en cualquier cosa que hagas mal te amenaza de echarte. Sí, todo estaba mal, todo lo que hacía estaba mal. Al principio era todo muy bien, pero luego estaba todo muy mal. ¿Qué te decían del pelo y aspecto físico, aparte del peso? Pues en ese momento yo tenía el pelo de mi color casi original, que era castaño oscuro, entonces no había problema. O sea, entraba mucho en la estética japonesa, en plan pelito liso. Bueno, no llegaron a saber que yo realmente tengo el pelo ondulado. Ya seguramente me habrían dicho otra cosa más. De la estética no me dijeron nunca nada. No estaba tanto metida en el jirai, ni tampoco ni en el himegiyaru, ni nada, así que... Esas son modas japonesas nuevas para la gente que lo entienda. El jirai es muy bonito, otro día hablamos de eso si queréis. Entonces, al menos de eso de la vestimenta no me dijeron nada. Sí. Pero ya empezaron, o sea, ya hay demasiado reflex, entonces... Ya para terminar de meter aquí esta Jimusho, ya está totalmente cancelada Jimusho, o sea, no, ya no existe, borraron las redes y todo. ¡Oh, wow! Eso es súper... Es que cuando pasa mucho en el mundo de los VTubers, que hay muchas agencias de estas muy malas, que se borran todas las redes y se empiezan otra agencia con otro nombre, pero es la misma. Seguramente. A mí, bueno, la historia acabó con ellos bloqueándome. ¿Pero qué hiciste para que te bloquearan? Ah, ¿te comiste un donut? ¿Te imaginas? Salgo en las redes sociales comiéndome un donut. ¡Cancelado! Porque a mí me cancela. Ayer me comí 5 donuts, chicos. ¡No me canceléis! ¡Canceladísima! Ah, bueno, en un momento, o sea, en ese momento yo ya estaba en eventos españoles cantando. Sí. Me empezaron a poner incluso trabas por los eventos españoles, que hasta que no debutara con ellos no podía seguir cantando y yo, estás flipadísima. O sea, tú estabas en España. Claro. Trabajando en España. Uh-huh. Y ellos no tenían todavía nada. O sea, tú no estabas en Japón y no podías trabajar para nadie más que ellos, pero ellos no te daban trabajo. Exacto. Ah, muy bien. Perfecto. O sea, me hacían audicionar muchísimas cosas de grábate esto, graba lo otro, vamos a audicionar para esto y tal. Pero realmente no me conseguían nunca nada bueno. O sea, vaya basura. Sí, bastante basura. Y ya hubo un momento que ya dije, ya explotó todo, que fue cuando pidieron dinero. ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ahí acabó! Yo soy de Cataluña, ¿eh? Sí, no. Si un trabajo te pide dinero... No es un trabajo, amigo mío. No es una agencia. Y es lo que me dijo mucho mi amiga, de en plan de... La agencia tiene que darte cosas, no pedirte cosas. Sí. Y aparte, no pidieron un moco de pavo. O sea, fue 100.000 yenes. ¿1.000 euros? Claro. Antes 1.000 euros. Claro, antes, ahora son como 800 o así. Pero antes son 1.000 euros. Claro. Y cuando les dije, oye, no tengo yo ese dinero. Porque claro, eran dineros para hacer los trajes. ¿Disculpa?
Y a todas las niñas le estaban pidiendo dinero. ¿Pero cuántos años tenían las chicas aquí? ¿25 o así? Pues había una chica que era mayor que yo, que tendría 30 y algo y tal. Mm. Vale, perfecto. Era como muy mano derecha del jefe. Okay. Y era, también se comunicaba conmigo porque sabía español. Entonces no había problema con eso. Pero había niñas hasta de que... Me lo decía un poquillo la gente que era un poco turbia, pero bueno, no pasa nada. De 5 años. ¿Cómo va a haber niñas 5 años? ¿Y les pedían dinero? ¿Les pidieron 1000 euros a la niña de 5 años? Sí, 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 sí. ¿Pero cómo no se pedir 1000 euros a la niña de 5 años? ¡Pero qué loco! A sus padres. ¡Pero igualmente! ¡Qué loquísimo esto! Es que la de 5 o la de 10 años sé que pagó el dinero. ¡Pero qué turbio, chica! Sí, 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 sí. O sea, jugaron... Eso fue lo más turbio, que jugaron muchísimo con los sueños de la gente, que aparte no llegaron nunca a nada. Porque no, ni debutaron como grupo, ni nada, ni les consiguieron trabajo, ni nada. Nada más a la mano derecha del jefe. O sea, era un scam. Seguramente. Yo creo que era la mano derecha del jefe, que estaba muy compinchada con el jefe. ¡Qué chungo esto! Y ahora, para cambiar un poco de tema, ahora estás aquí porque has debutado en Japón. ¡Exacto! Has tenido un concierto. La semana pasada, ¿no? Sí, ha sido... Bueno, es decir que aquí los conciertos son más pequeños que en Japón. Sí. En tanto duración como en público. Pero fue... Sí, o sea, siempre lo voy a decir, no es para nada la experiencia que se vive en España. Se está pasando muy bien los japoneses detrás nuestro. Están disfrutando con el tema del debut. Sí. ¡Sí! Igualmente aquí yo no tengo fandom, o sea, me conocerán un par de japoneses y tal. Y yo tengo una canción original, sí, que se llama Memories With You, ah, y la canté. La dejo aquí en la descripción. Y la canté allí. Me hicieron lo del quechua, que es la adoración también. ¿Eso qué es? El quechua es un movimiento de Nerotage. Sí. Que es, normalmente se hace como en el puente de la canción. Ajá. Hincan rodilla, sí, y empiezan a elevarte los brazos. Oh. Como adorándote. Oh. Y había... ¿Te sentiste amada? Sí, me sentí súper amada y querida. Fue muy bonito, fue muy bonito. Me trataron súper bien en ese evento. Me compraron muchas cositas, que también es importante. Y todas las idols que también habían en ese evento también fueron súper nice conmigo. Me dieron regalitos. Nos hicimos un montón de chequis. Los chequis son las fotos de Polaroid. Mi primer concierto en Japón. Qué bien, ¿no? Me alegro mucho de que, a pesar de todas las cosas turbias de las que hemos hablado, has tenido una buena experiencia. Y de hecho, después de esta entrevista, tienes otro concierto. Esta tarde tengo otro concierto más, así como de telonera. ¡Qué bien, eh! Sí, voy a ser la única idol de ese evento, así que, no sé, estoy un poquillo nerviosa. No, pues seguro te vas a ir muy bien. En todo el tiempo que has tenido aquí, o sea, tú has sido idol en España, tú haces eventos, ¿no? En España, en los salones de manga y tal, cosas así, cantas. Exacto, o sea, en España no existe el tema de las live houses, sí, como aquí. Entonces, pues, solo me queda cantar en eventos de salones, del manga y tal. Bueno, pues te deseo muchísima suerte en tu concierto y muchas gracias por traernos tantas historias turbias hoy. ¿De nada? Ya está. Eso es todo por hoy. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!